¡Carmen! ¡Carmen! Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Esto es Carmen Cocina y yo soy Carmen. En este día continúo con los regalos gourmet para Navidad. Recuerden que cada semana estoy subiendo una conserva diferente y con la finalidad de que armemos algo bonito para regalar a los amigos y a la familia. El día de hoy voy a preparar un aceite picante, así que si les parece pasamos a ver los ingredientes que voy a utilizar para hacer este aceite picante, que sé que mis amigos de México me lo van a agradecer muchísimo, y luego al final les voy a explicar para qué se utiliza. Vamos allá. Yo he conseguido en el chino de este tipo de frasco de vidrio aceitero con su pico dosificador y su tapita. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es pegarle la etiqueta. Yo hice estas etiquetas que les voy a dejar el enlace nuevamente en la caja de descripción por si alguien quiere hacer las etiquetas de sus conservas con este programa de Canva, que yo lo estoy utilizando de manera gratuita. Y bueno, ya si quieren algún otro tipo de tarjeta, porque tienen con coste y sin coste, yo utilizo las que no tienen coste. Y bueno, colocamos un poco de goma de pegar de este tipo de goma de lápiz, es la que yo utilizo siempre, es la mejor, porque una vez que ya consumiste todo lo que tiene el frasco y necesitas lavarlo, sale muy fácilmente la etiqueta. Y bueno, las pegamos primero la etiqueta, porque como se trata de aceite, lo más probable es que podamos llegar a derramar aceite si la volteamos para pegarlo. Entonces mejor preferí comenzar poniendo la etiqueta en esta ocasión. Como verán, yo voy a hacer tres frascos. Los dos anteriores son para regalar y este es para aquí, para casa. Este es un frasco que teníamos desde hace muchísimos años. Era un molinillo de pimientas y bueno, dejó de funcionar el molinillo, ya no muele bien. Entonces adapté una tapa para aceitero y lo vamos a utilizar en casa, pero también le voy a poner su etiqueta para que se vea bien guapo. Y ahora, con la ayuda de un embudo, comenzaremos a colocar todas las especias. Hay que ayudarse un poquito del movimiento y bueno, si no de una cuchara o de lo que encuentren, pero generalmente con un poco de movimiento funciona bien, bajan bien las especias. Y esto es un poco también al criterio de cada uno. A mí es que me gusta que quede picante, entonces le pongo bastante ají molido, que sería el equivalente al guajillo molido, o cualquier chile seco que encuentren en el supermercado lo pueden moler y eso les va a hacer las veces de ají molido. Y así vamos colocando todos los ingredientes que les indiqué anteriormente en las cantidades que le indiqué o en las cantidades que ustedes consideren, si de repente les late que de esto vamos a poner un poquito más o de aquello un poquito menos, ya es a la consideración de ustedes.
La cayena, yo les recomiendo que la midan con la cuchara si quieren, pero que luego le empiecen a colocar partida, porque si la colocan entera, no va a picar tanto. Entonces ya es un poco a criterio de ustedes. Si quieren que pique, ya saben, pártanla. Si quieren que pique menos, pues enterita. Yo la estoy partiendo. Quiero que pique bastante. Colocamos la hojita de laurel y miren qué bonito se ve. Y todos los demás ingredientes, el ajo. El ajo es importante que sea, todas las hierbas, yo prefiero que sean hierbas secas, no frescas, para que dure más tiempo. Y colocamos el aceite hasta la mitad del frasco y comenzamos a mezclar con el aceite, porque si no, si lo llenamos, nos va a ser difícil que se desatasquen los ingredientes que van a quedar hasta abajo. Entonces tenemos que empezar a mezclar un poquitito, si no se van a asentar todos los ingredientes y después va a ser muy muy difícil agitar y mezclar todos estos condimentos. Y ahora sí, llenamos el frasco por completo, pero también tendremos que volver a agitar. Miren qué color más bonito tiene este aceite. Lo agitamos bien y pues ya tenemos el aceite preparado. Y así con todos los frascos. Y recuerden que es preferible que por lo menos tenga unos 15 días este aceite absorbiendo los sabores de todas las especias. No lo hagan, no lo utilicen de inmediato. Y aquí un regalo gourmet más. Ya verán qué bonito nos va a quedar cuando acabemos con todos los regalos. Vamos a hacer algo realmente espectacular. Ya lo verán. Por eso cada vez que finalizo la elaboración de un regalo gourmet, les aconsejo que lo preparen, porque ya verán cuál es el resultado final. Finalmente aquí está el aceite picante. Como en todas las conservas que preparo, coloco una etiqueta. Y bueno, este ha sido uno de los diseños que hice. Y este es otro de los diseños que hice. Bueno, les comento que evidentemente este aceite se va a ir asentando todo el contenido que trae de hierbas, entonces hay que cogerlo siempre y coger el pico para que no se nos vaya a botar y salga disparado todo el aceite por toda la casa. Entonces lo vamos moviendo de esta manera y así, porque se va a ir asentando. Entonces así es como queda. Y este mismo, todas estas mismas hierbas, además de comentarles de que dura muchísimo tiempo, es aceite de oliva virgen extra de buena calidad, entonces esto les va a durar muchísimo tiempo, no va en refrigeración, no se guarda en refrigeración. Les comentaba de las etiquetas, en este caso pongo el contenido, que es aceite picante, y pongo la fecha de producción, pongo las indicaciones que en este caso sería no conservar en refrigeración, porque si no el aceite de oliva se va a solidificar y dura hasta un año, y cuanto más tiempo esté esto concentrado, más sabroso va a estar. Les recomiendo que se les va agotando el aceite, compren un aceite de oliva virgen extra y van rellenando y se esperan un par de días, 3, 4 días más o menos, o 2 días, yo qué sé,
Hay unos días para que coja el saborcillo. Y bueno, ahí está el aceite picante. ¿Para qué sirve? Pues miren, lo pueden colocar, por ejemplo, esto es para la mesa, así como el salero y el pimentero. El aceite picante se coloca en la mesa. Entonces, si ustedes van a, por ejemplo, si hicieron una pizza y se van a sentar a la mesa a comérsela, le echan un chorrito de aceite picante y va a estar delicioso. Por ejemplo, si han hecho una pasta, pues en el momento en que se han servido la pasta en la mesa, echan un chorrito de aceite picante y va a quedar más sabroso. Ensaladas, pescados, un pollito a la plancha que ya te lo serviste y dices, ay, me va a quedar un poco insípido, echan un chorrito de aceite picante y te va a quedar de 10. Así que lo puedes utilizar en todo lo que quieras, lo que se te ocurra. Echa a volar esa imaginación y cada vez que te sirvas algo, esto déjalo en la mesa y ahí se te va a ocurrir. Así como cuando le quieres echar la sal o la pimienta, lo mismo, échale un chorrito de aceite. Bueno, pues nada, ha sido un placer. ¿Cuándo vayas a sacar esto? ¿Esto para qué programa era? ¿Para el, dónde está la salsa de corazón de invierno? Bueno, da igual. No me lo pongáis en jueves, que el jueves no es de cartelera, ¿eh? Oye, os he sacado aquí un poquito en un tupper, un poquito de papitas con choco, que están riquísimas, de verdad. Venga, encantado, un placer. Aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis. Tened cuidadito con el coche, que está la cosa muy mala. Hasta luego. Chao. ¡Claudia! Venga, ya se han ido. Te invito a que me regales un like si te ha gustado el picante de esta receta. Y también te invito a que pases a mis redes sociales, que aquí abajito donde está la descripción les dejo los enlaces a mi Facebook, donde vamos a poder tener un poco más de interacción, a mi Twitter, a mi Instagram. Y bueno, si no te has suscrito aún, ¿qué esperas? Suscríbete, si es gratis, yo te invito. Y activa esa campanita que te va a notificar cada vez que yo subo un nuevo vídeo a la plataforma, porque recuerda que ahora en estas fechas estoy subiendo vídeos un día sí y otro no y otro también. Así que mejor que tengas activada la campanita y así te enteras. Yo te mando millones, billones y trillones de besos, esperando que seas muy, muy, muy feliz y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye!